Muy buenas a todos, pasantes de YouTube, bienvenidos a Destiny. Y ahora sí, estamos ya en el juego completo. Por fin lo tenemos aquí, esto ya no es beta, esto ya es el juego. Y además estamos aquí en la luna. Con lo cual voy a jugar la primera misión de la luna, además lo voy a hacer solo. Soy nivel 3, y aquí ves que la misión es de nivel 6. Me la catalogan como difícil, pero bueno, 2000 puntos de bonificación y una mejora del arma, bien lo vale. Y si no, por lo menos, pues bueno, veremos un poco el escenario de la luna y tal, que seguro que vale la pena, porque gráficamente el juego creo que está un poquito más refinado incluso que la beta, que se veía bastante bien. El juego está chulo, es un juego así que me gusta, una mezcla de shooter y de juego de rol y de, bueno, de massive multiplayer y bueno, toda esta vertiente de juego cooperativo y tal. Pues la verdad es que hace bastante chulo, la verdad. Y las cinemáticas, como estáis viendo, pues la verdad es que están bastante potentorras y tal. Yo nunca había estado en la luna, he estado en misiones cooperativas en la Tierra y tal. Ya subiré misiones cooperativas si os gusta y tal. Pero ahora voy a jugar a la primera misión de la luna un poco a mi rollo, que parece que es bastante chunga y tal. O sea, que no me tengáis en cuenta ni las mancadas, porque llevo apenas jugando media hora con el juego. Me lo han podido sacar hoy, un día antes de la venta, supongo que para el día de... que ya sería día 9 que lo sacan, que supongo que subiré el vídeo el día 9, pues ya lo podréis ver y tal. Yo lo estoy jugando un día antes y bueno, a ver qué tal se me da esto, a ver. Un guardián vino aquí. Vale, muy bien. ¿Puedo aparecer el bicho este? No, imposible invocar. En la beta se podía invocar al espectro este, que es... hacía aparecer una especie como de moto. Y la verdad es que está bastante chulo. Bueno, el escenario... joder. Son guapos, los escenarios. Además es bueno, la luna, que lo conoces, pero no sé, no ha habido muchos juegos que se ambienten en la luna para... y menos de shooter, estas cosas. Bueno, igual hay 500, pero yo a mí, ahora a mí no me viene ninguno. No sé, estos chinos creando búnkeres lunares no me gusta mucho, ¿eh? Bueno, a ver. Tengo ya el doble salto, que justo lo he desbloqueado, ¿ves? Vale, hop. Mira la sombra, ¿eh? Mola, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué? Este equipo muestra actividad reciente. Muestra actividad reciente. Piratea el equipo de la colonia. Mira, ya empezamos como Watch Dogs esto, ¿eh? Usar espectro. ¿Qué, pirateas o qué, hijo mío? Ahí, ahí. Hackea Windows en plan MS-DOS. Hostia, tú, pantalla de login china, flipa. Bueno, buscaban los restos de una antigua colonia. Bueno, aquí van a venir gente en 3-2-1, ya veréis, ¿eh? Me lo estoy oliendo. Ya viene peña, tú. Bueno. Pero... ¿qué coño es esto? Buah. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, nen? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, colega? Me van a violar, pero... Es que estaba a punto de morir ya. Madre mía, tío. Tengo que aguantar. Esto va a ser una... Bueno. Esto va a ser un ejercicio de proísmo absoluto, ¿eh? A ver, tú, ¿qué? ¿Te quieres comer esto o qué? ¡Ah! Ni se lo come, qué guay, tú. Bueno, uno menos. Y me faltará uno, ¿no? Que yo no sé dónde está. ¿Dónde está? El que me falta. Míralo. Y verás tú. ¡Y ahora qué inútil! Por aquí, por detrás, hombre. ¡Dios! ¿Y ese, tío? ¿Ese de qué vas? Que casi ni le quito nada. Pero... ¿De qué van, tío? Se están cebando, que yo soy... que yo solo soy de nivel 3, tío. No os te veis conmigo y tal. ¿Y el pavo? Que se ha ido para allí. Míralo. Joder, es que hay un montón. Y no tengo una granada. Ahora lo voy a tirar. ¡Uy, bo! ¡Madre mía lo que está viniendo por ahí! ¿Lo estáis viendo? Bueno, voy a sacar el sniper. ¡Pum! ¡Bien! Enorme, ¿eh? El sniper. ¿El vándalo este? ¿Qué pasa, vándalo? ¿Y tú qué? ¿Tú vas a pillar o qué? ¡Ah, muy bien! Resiste. ¡Ah, muy bien! Oye, genial, ¿eh? Haciendo headshots ahí como un cabrón. Y resulta que tiene un escudo que le hace... ahora por ahora, inmortal. Bueno, tú vas a pillar. Cacho. Nada, y le quito la mitad, ¿eh? O sea, le he pegado un tirado con la cabeza y oye.
tan a gusto. Oye, a todo esto, ¿habrá acabado ya de hackear mi amigo? No, no. Bueno, yo voy pillando esto y me voy para adentro. Y además me he cagado, mira lo que me está cayendo, tío. Pero es que esto no es ni medio normal. ¡Hala, hala! Venga, tío, una granada. ¿Pero dónde van estos flipados? Míralo, 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 míralo. Headshot. Qué buena ahí, ¿no? Todavía hay gente, por aquí. Sí, sí, míralo. Están de un subidito. Estáis de un subidito que, vamos, que un nivel 3 se os va a mear, ¿eh? Tú, sal de ahí, perro. Pero, bueno, tú, vosotros vais a morir con el sniper. Me verás tú. Venga, soma, valiente, ¿eh? Míralo, está ahí, ¿eh? Todavía. ¡Le he dado! En todo el codo. Lo que pasa es que, claro, en el codo le haces poco daño y tal, me han dicho. Se comenta, ¿eh? ¿Qué pasa, capitán? No, no, es que este es indestructible, o sea. A este ya le puedo hacer lo que quieras, que... Dice lo de la Will Survive. La pierna, tiraco. Ya me dirás tú cómo me cargo al capitán, al capitán Pescanova. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que al final voy a tener que ir o qué? Lo primero me cargaré al capullo este. Porque hay un capullo, por aquí. O sea, ¿qué pasa, capitán? Míralo, el capullo este. ¡Bueno, otro! ¡Venga, más! Madre mía, tío. Mira, ¿y el capitán? Igual te gusta esto, capitán. Nada, resiste, ¿eh? Ahí lo pone. Pues ya me diréis tú cómo me lo cargo a este, tío. Igual no tengo nivel suficiente y tal. Bueno. ¡Capitán! Bueno. Ya esquivo como un pro, ¿eh? Venga, tú, aire. Siguen viniendo más. ¿Quieres pillar cacho? Venga, va, muere que a mí me da la risa ya, ¿eh? Bueno, el capitán irresistible, ¿eh? Claro, irresistible. Oye, pero ¿qué? ¿Duelo a cuchillo? Pues te fundo, cabrón. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Eso era el ojo aquel, cabrón! ¡Buah! Lo llevo claro, nen. Lo llevo clarísimo. Menudo fail de misión, macho. ¡Bueno! Bueno, pero es que este es indestructible. Es que me tienen sitiado. Nada, imposible. Imposible. Bueno, ya habéis visto un poco del escenario y habéis visto que tengo que ser por lo menos nivel 6, supongo, para comerme a estos tíos, porque el capitán Pescanova este es irresistible. Tiene unos encantos naturales que con mi nivel 3 aún no es suficiente. Pero bueno, suficiente como para abrir un poco de apetito, ¿no? Ya habéis visto un poco la misión de la luna, o una de las primeras misiones de la luna. Y si queréis más Destiny, no tenéis más que decirlo en los comentarios, botad like y evidentemente un servidor estará encantado de traeroslo. Un abrazo enorme, nos vemos y hasta pronto.